en 10 minutos los Pumas habían recibido dos tries. Difícil contra estos equipos, importante tener un buen comienzo, ¿no? John Lacy demanda al árbitro, arranca más este duelo. Pollard hace la salida a la Argentina a recibir y a bancar la primera embestida con Leguizamón, que ya tiene esta primera pelota. Herrera que lo cubre, presiona a los jugadores sudafricanos. Especialmente por los sudafricanos, por la mezquindad en su juego. Indudablemente hoy va a tratar de desplazar, de hacer más dinámico, de jugar más con la pelota, no patear tanto. Eso es lo que parece que vino a hacer Sudáfrica. Está con sangre Juan Figalo. Un severo corte allí. Y va para adelante el equipo argentino que se lo ordena. Jueguen ancho que hay chances. Vale Leguizamón. Filtra para adentro. Está creado por dos. Miren cómo pueden pescar otra vez los sudafricanos. Bueno. Para Sudáfrica, Echeve. La pide Herrera, la pelota primero pasa por Alemano, va Matías Lowe, que está listo para pescar. Pero Cubelli la defendió, iba para adelante Javier Ortega Decio, ahí soltó el pase. La tienen los argentinos con Moroni, va Moroni, Pina es el que lo baja. El que taclea, como siempre, es Echeve. Cubelli la tiene de nuevo, Nico Sánchez, suelta el pase, Jerónimo de la Fuente va. Quiere filtrarse entre dos. Otra vez, Cubelli, pase interior, aparece Montoya en escena, va el equipo argentino, allí donde necesita acelerar un poquito y ser más preciso. La salida a cargo de Nico Sánchez, Javier Ortega Decio que va a buscar esa pelota y la tienen los argentinos. Viene la pelota de Pinar, cambian el eje, juega gratis Sudáfrica, pase, pase. Echeve que quiere llegar y el try de Echeve. Y todo nace de una pelota recuperada nuevamente por François Lo. Trae. Está dentro de la cancha para que no se vaya. Qué rápido que es Petty, Va Juancito Figalo para adelante. Desplazan los jugadores argentinos. Más reemplazos, Novera Paz. Con la 16 se retira del campo el Chipi Juan Figalo. Buen partido el Chipi, Muy buen partido, después de verdad. Mucho tiempo, muy bien.